pues queremos primero agradecerles mucho que nos acompañen en esta reunión, que primero hubo un diálogo de poco más de 3 horas con grupos organizados, tanto de Acapulco como de Chilpancingo, como Zihuatanejo, y un grupo que también vino de Taxco, en donde se trató el tema que motivó nuevamente esta reunión que se hace periódicamente cada mes con el gabinete de seguridad. Una reunión donde se trataron muchas cosas, donde hubo preguntas, hubo respuestas, hubo compromisos, y en lo particular quiero agradecer nuevamente como gobernador del estado la presencia del gabinete de seguridad, del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, del señor secretario de Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, del almirante secretario Hidalgo Soberón, por supuesto de Renato Sales, comisionado nacional de seguridad, Enrique Galindo, que es el jefe de la Policía Federal, comisionado también de la Policía Federal, por supuesto de la Procuradora, a quien agradezco mucho y con todo respeto a la señora Procuradora que nos acompañe también, por supuesto la presencia también del general Saavedra, que es el jefe de la región militar, y el jefe de la región naval, el almirante Fierro Rocha, el presidente municipal también que nos acompaña, Eugenio Imas, director del CICEN, y pues mi carácter de gobernador, quiero expresar mi reconocimiento, mi agradecimiento por la solidaridad del gobierno federal, con el gobierno de Guerrero, con Acapulco, con Chilpancingo, con Taxco, especialmente por la presencia de los grupos y por todos los temas que trataron, incluso los de Zihuatanejo. Sin duda ha sido una reunión amplia de compromisos que se van a estar evaluando. Y pues muchísimas gracias a todos los medios presentes.